Siete casos se confirmaron en Corabasto. Las autoridades denunciaron que tres de estas personas no cumplieron con las medidas de aislamiento. Dos locales fueron cerrados y se tomaron nuevas medidas de funcionamiento. El secretario de Gobierno de Bogotá confirmó el brote del COVID-19 en la central de abastos más grande de la capital y del país. Se trata de siete casos, de los cuales tres se les había solicitado medidas de aislamiento y desinfección por tener el virus y no las acataron. Tras el incumplimiento reiterado de algunos comerciantes, tenemos hoy lamentablemente que anunciar que hay un brote de COVID-19 en la bodega 13 de Corabastos. Hoy se procedió con el sellamiento de dos locales comerciales y la inspección de varios lugares. A través de un comunicado, la central mayorista explicó que los casos encontrados en la bodega 13 no fueron notificados a Corabastos sino hasta el 20 de abril, razón por la que no se le pudo hacer seguimiento desde el inicio. Corabastos asegura que acatará las medidas y los nuevos horarios establecidos por la alcaldía para evitar las aglomeraciones. Cambiarán los horarios de ingreso de camiones entre las 8 de la noche y las 3 de la mañana. También hubo anuncios sobre los fines de semana. Los días sábados de 4 p.m. a domingo 4 p.m. no podrá operar la plaza para venta y atención al público porque debe realizarse en este periodo de 24 horas una desinfección integral de toda la central de abastos. La Secretaría de Gobierno le pidió a los bogotanos hacer sus compras de alimentos en lugares cercanos a sus viviendas y solo ir a Corabastos si es estrictamente necesario. La central seguirá funcionando en sus horarios normales, con excepción de las horas de desinfección.